El de la Peña, ¿qué? La Peña, paraíso, paraíso. ¿Y la charanga también? La charanga, somos de la charanga Cuba Libre, de Coca. De Coca, de Segovia. Ah, de Segovia, vaya, has venido lejos. Sí, sí, sí. Bueno, lejos tampoco, hemos cruzado la provincia, ¿no? Lo mismo que yo de Móstoles. Si nos dejan, sí. Selladas, alguna diana, hay por ahí, algún vermú. Yo de Móstoles, he venido, bueno, primero con las chicas. Muy bien, ido. ¿Hay marcha o no hay marcha aquí? Hombre, ya la vas a ver. La noche tenés que venir a la peña para ver cómo nos lo pasamos de bien. Buen ambiente, buen ambiente. ¿Cuántas peñas hay? Somos tres peñas. ¿Solo tres peñas nada más? Sí, pero tres peñas de muchos otros. Y por la noche cada uno tiene su sede y se hacen diferentes actividades. Orquestas, pasacalles nocturnos. ¡Miki! Visitaremos esta semana, estaremos viniendo algunos días por aquí. Eso es, muy bien. ¿Y a qué hora se duerme? Uy, pues tarde. Muy tarde. Cuando amanece. Y 50 aniversario. La Peña Campera, viva. Campera. Vaya, vaya. Nos reunimos en la calle Asturias, número 15, que es donde llevamos la sede. Ustedes, pero todos tienen locales propios. Sí. Tres oficiales. Y después, ¿dónde se reúne? En la fiesta. En la plaza de la estación, para el pregón. En la plaza de la estación. Charanga, ¿de dónde son? Aquí ya había ganas. ¿De dónde son? De aquí de Villalba. De aquí mismo. Sí, aquí, de la Peña Campera. Está bien. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Los encierros cómo lo van a vivir? ¿Los encierros? Pues nada, pues, con resaca seguro. ¿Con resaca? ¿Y cuándo se duerme aquí? ¿En la fiesta? En la siesta y un ratito por la noche. Ya está. Sí, ¿qué tal la fiesta de Villalba? Las mejores fiestas de la sierra. Aquí esperando el pregón. Pero dura en arrancar, ¿eh? Sí, es que lo bueno se hace esperar. Ganas, lo va a coger un montón de gente, güey. Después de 2 años sin hacer nada, un montón de gente. Oh, my God.
Hola. Exacto, ya, ¿no? ya veremos a ver cómo las terminamos, pero creemos que bien, o sea, hemos estado mucho tiempo sin fiesta y queremos que celebrarlo muy bien. Disfrutarlo, ¿no? Eso. Mucho disfrute, sobre todo mucho disfrute. Todo Villalba, hay que venir a la fiesta Santiago Apóstol. Pues ya no... completas en el municipio de Collado Villalba se van a extender hasta este próximo martes. Vamos a tener hoy DJ Fest a partir
al revés, mañana en Celdas Cortos, el domingo Antonio Carmona. ¿Sí o no, Villalba? ¡Sí! Eso es lo mejor. Bueno, además, hoy ha sido un día muy bonito porque enfrente hay un mesón que lleva 52 años, desde el año 68, que inauguró Domingo Gómez y que esta mañana se les ha hecho entrega a los hijos y a Margarita, a su viuda, de una placa conmemorativa en ese mesón que es emblemático en el municipio de Collado Villalba, y también se les ha puesto ahí una placa con el nombre de la Plaza Domingo, la Plaza de la Estación, que cambia el nombre de este escenario, como no podía ser de otra manera, con un vecino que ha dado tanto también al municipio de Collado Villalba como ha sido Domingo. Así que esta noche vamos a pedir un fuerte aplauso para la familia de Domingo, un aplauso para Margarita, para Luis, Juan, Mingui, David y Luis, que hoy van a hacer el pregón y van a inaugurar las fiestas de Collado Villalba. Un aplauso para ellos. Muy buenas tardes, Villalba. Muchísimas gracias por venir aquí en honor al homenaje de Domingo. La verdad que eso, ya que hemos tenido 2 años de pandemia, que no hemos podido tener fiestas, vamos a ver si las podemos aprovechar este año, pero bien. Con mucha alegría, que es lo que queremos. ¡Felices fiestas! ¡Viva Villalba y viva Santiago Apóstol! Desde hoy esta plaza se llama Plaza de la Estación Domingo Gómez, desde esta mañana, en honor a Domingo, dando un aplauso al cielo para todos los que están allá arriba y a los que les gustaría estar aquí con nosotros esta noche. Seguro que están orgullosos de todos nosotros. Y sin mucho más que deciros, ¡viva Collado Villalba! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva España! ¡Que comiencen las fiestas de Santiago Apóstol 2022 por fin! A todos los que quieran disfrutar de las maravillosas fiestas de Santiago Apóstol, que vengan a Collado Villalba. Son maravillosas y lo van a disfrutar mucho. ¿Y qué tal los encierros? Los hombres son buenos, siempre son buenos. Todas las fiestas son buenísimas. ¿Cómo te llamas? Miguel Aisa. ¿Quién eres? Concejal de Seguridad. Venid todos apoyando Villalba, esta capital de la sierra.